Thank you.
Thank you.
Bien, buenas noches con todos. Gracias por conectarse a la ponencia el día de hoy. El tema de hoy es quiste hidatídico, a cargo de, ya todos lo conocemos, el doctor Luis Estuco Ticona, médico especialista en cirugía general laparoscópica del Hospital Regional Daniel Cid Carrión García Pasco. Bien, doctor, le cedo la palabra para que pueda comenzar el curso. Gracias. Hola Cristian, buenas noches con todos, gracias por la invitación para la ponencia. Bueno, voy a empezar, el tema a tratarse es el quiste hidatídico hepático, la hidatidiosis hepática. Es una patología muy frecuente acá en Cerro de Pasco, en la Sierra Central, obviamente en Junín, Ayacucho, ¿no? Es muy frecuente. Inclusive los vecinos de Junín pues han hecho algunos estudios, nos estamos quedando atrás, sería bueno también hacer algunos estudios de quiste hidatídico. Es una zoonosis cosmopolita en los 5 continentes, ya más de 100 países, y obviamente la incidencia en Cerro de Pasco también es altísima. Pero antes obviamente de entrar de lleno tenemos que ver la anatomía quirúrgica del hígado. Ya, con respecto a lo que es el hígado, es un órgano importante, ya tiene varias funciones, una de ellas es la función hematopoyética, metabólica, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta o recordar que a la expiración forzada, el hígado obviamente sube y obviamente a la inspiración va a descender por los movimientos del diafragma y de los pulmones. Esto que parece tan lógico es muy, muy importante porque uno de los tratamientos del quiste hidatídico hepático es el PAIR. Es una punción percutánea guiada por ecografía, donde tenemos que estudiar dónde vamos a punzar. ¿Dónde vamos a punzar? Entonces, muchas veces tomamos la línea media axilar. Y obviamente antes de punzar tenemos que hacer un estudio a la inspiración del paciente y ver precisamente este ángulo diafragmático, el saco diafragmático, hasta dónde se extiende a la inspiración. Por eso es importantísimo saber de dónde a dónde se extiende y recordar que en la inspiración obviamente se va a ver ese ángulo diafragmático para poder no tocarlo o pasar por ahí o penetrar la aguja por ahí. Muy bien. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, esos reparos, al igual que los reparos de la línea media axilar, como ves acá, donde ve la relación del hígado, el pulmón y la pleura. Esto es muy importante, la figura del escandalaki, muy importantísimo, porque sabemos que más arriba del octavo espacio intercostal, nosotros tenemos que hacer las punciones o la colocación de drenajes torácicos, y no puede ser más abajo. Si fuese más abajo, pues tendríamos la posibilidad de perforar esta víscera que es el hígado, ¿no? Que es el hígado. Y obviamente las punciones percutáneas, como te había comentado, tienen que ser más abajo del octavo espacio intercostal. También el otro reparo es obviamente abajo de ese saco diafragmático, ¿no? Del fondo de saco diafragmático. Tiene que ser más o menos 2 espacios intercostales más abajo. Muy importantísimo en todo caso esa figura del escandalaki. Presenta 2 caras, una cara diafragmática, una cara visceral. La cara diafragmática, donde se va a ubicar el ligamento falciformes, y este ligamento falciformes, amigos, se va a bifurcar y obviamente va a formar lo que son los ligamentos coronarios, el ligamento triangular izquierdo, el ligamento triangular derecho, y también va a delimitar ya el área desnuda. El área desnuda se ubica en la parte posterior, más o menos acá, en la parte posterior de la cara diafragmática de lo que es el hígado. Esta área es importantísima
Porque ahí se va a encontrar la vena cava inferior y el esófago. Y es el área desnuda, se denomina así porque no está cubierta por peritoneo. La cara visceral, que es esta de acá, que es de naranja, la cara visceral que es inferior, es muy irregular. Tiene bastantes impregnaciones, por decirlo así, unos sellos que ahorita lo vamos a ver. Y también presenta la H del hígado que te han enseñado en anatomía. Ya, y lo vamos a comentar. La cara diafragmática lo vemos acá y está representada básicamente por el ligamento, está dividida, perdón, por el ligamento falciforme y divide esta cara diafragmática, que es muy lisa, en un lóbulo izquierdo, en un lóbulo derecho. Desde el punto de vista netamente anatómico, divide al hígado en dos. Y también, obviamente, se divide en la parte superior para formar los ligamentos triangulares, como te había comentado. Por la parte inferior, cubre al ligamento redondo, ¿no? Al ligamento redondo. Listo. Entonces va a formar lo que son los ligamentos triangulares derecho e izquierdo, ¿ya? Y va a delimitar esta área, que es el área desnuda, donde va a estar la vena cava inferior. Muy bien. La vena cava inferior. Y en esta área desnuda también se va a encontrar lo que es el esófago. Ligamento falciformes. Sus pliegues van a formar el ligamento coronario, el ligamento triangular derecho, triangular izquierdo y por la parte inferior el ligamento coronario, lámina inferior. ¿Tiene algunas relaciones la cara diafragmática? Pues tiene algunas relaciones obviamente con el pulmón, el corazón y con este receso costodiafragmático que te había comentado. Tiene relación, claro que hay unas relaciones y obviamente deja un espacio virtual que ves acá. Ese espacio virtual, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque ahí obviamente se van a formar abscesos. Por ejemplo, tenemos un quiste hidatídico en el segmento 7-8 del hígado y podría obviamente formarse en este espacio subfrénico algunos abscesos. No, por eso es importantísimo ya saberlo. Ahí tenemos, esta es una figura también de Scandalaki, donde se va a formar un absceso en la cara diafragmática en este espacio. Puede ser anterior, puede ser posterior, ¿ya? Pero en esos lugares son lugares estratégicos de donde tenemos que dejar muchas veces algún dren. Por eso es importante. La cara visceral, amigos, como te había comentado, tiene algunas impresiones, ¿ya? Para lo que es el colon, para lo que es el estómago, ¿no? Para lo que es el riñón, tiene unas impresiones ahí, lo que producen esos órganos, y tiene lo fundamental que lo han estudiado en anatomía, es esta H que está conformado por la vena cava inferior, por el ligamento venoso, el conducto venoso de Arancio, la vesícula, la fosa vesicular, y el ligamento redondo, que es un remanente de la vena umbilical. Y obviamente está conformado también por la tríada portal que ves acá. Muy bien, y entonces se forma lo que es la H visceral del hígado. Muy bien, te había comentado que tiene unas impresiones renales, impresiones del colon, impresión de lo que es del estómago, también tiene esas impresiones. Y cuando le levantamos lo que es este hígado, ya, y vemos el espacio subhepático. Este espacio subhepático, amigos, está dividido en anterior y posterior, y quien lo divide en anterior y posterior es el omento menor que ven acá. Y está dividido en derecho e izquierdo gracias al ligamento redondo del hígado. Entonces, este espacio, amigo, subhepático, ya, cuando está delimitado por el riñón, a ese espacio se llama espacio de Morrison. Espacio de Morrison. Muchas veces ahí se va a acumular las secreciones, ¿ya? Por ejemplo, tiene un quiste hiatídico, a pesar de que se pueda dejar un dren tubular o laminar, muchas veces las secreciones o el exudado de proceso inflamatorio o el trasudado de proceso inflamatorio van a caer a este espacio, el espacio de Morrison. En este espacio subhepático, que también puede ser derecho, izquierdo, anterior y posterior, también se van a poder formar algunos abscesos. Es en este lugar que también podríamos colocar un dren laminar o un dren tubular en las cirugías.
a veces se tabican por pseudomembranas, por el proceso inflamatorio o por la infección, se forman estas pseudomembranas y se forman obviamente unos accesos bien delimitados. Ahí está una figura del Escandalaki donde vemos los drenes que están colocados en estos espacios que te había comentado. Este es el resumen, obviamente, de este es el MUR, donde nos dice que tiene una cara diafragmática, un área desnuda que te había comentado, un área visceral donde se encuentra la H del hígado. Hay unos recesos, el receso hepatorrenal, ¿no? Si bien es cierto, la terminología internacional no te acepta que ya estés usando los epónimos, pero en realidad en otros lugares, pues, había algunos libros que son reacios todavía para poder dejar los epónimos, ¿no? El fondo de saco, ya el fondo de saco rectovesical, o fondo de saco rectouterino, que es también denominado fondo de saco de Douglas. Y bueno, tiene un borde inferior, te había comentado el hígado. Este borde inferior va a delimitar el triángulo de la B. El triángulo de la B que también, obviamente, se puede utilizar en la cirugía percutánea. ¿Y qué cosa hay en el triángulo de la B? Es un espacio del abdomen en donde hay un... Hay contacto en todo caso del estómago con la pared abdominal. Es un contacto íntimo ya de entre la pared y el estómago. Y entonces se va a crear obviamente una ventana para hacer una punción percutánea hacia el hígado o hacia el páncreas. Muy utilizado el espacio o el triángulo de la B para hacer estas punciones, cuyo límite es el borde inferior, amigo, borde inferior del hígado, del borde costal izquierdo. Y en realidad esta línea, la línea de la B que va entre el noveno arco costal hacia el otro noveno arco costal izquierdo derecho. Los lóbulos hepáticos del hígado, obviamente desde el punto de vista netamente anatómico, izquierdo y derecho dividido por el ligamento falciforme. ¿Está bien? Lóbulo derecho e izquierdo. El lóbulo caudado es el segmento 1 o también llamado lóbulo de Spiegel. Hay algunos nombres propios para los lóbulos, ya como por ejemplo el lóbulo cuadrado, ya es del segmento 4, pero estos segmentos se van a formar gracias a la división o segmentación de Corinao. Ya, ahorita lo vamos a explicar. Y obviamente hay también un lóbulo de Riedel, el Scandalaki lo menciona, el lóbulo de Riedel, que básicamente es una variante anatómica, ya que lo vamos a ver. Muy bien, el lóbulo caudado, siempre tienes que recordar que es el segmento 1, se ubica entre la vena cava inferior y el ligamento venoso, conducto venoso de Arancio, y el 4 se encuentra entre la vesícula y el ligamento redondo, la vena umbilical. Han preguntado eso en los exámenes de NAN, me parece. Muy bien, el lóbulo de Riedel es una variante anatómica, se puede presentar de mil formas. Muchas veces ahí cuando estamos operando la vesícula, una colistectomía, ahí está que se cae, que nos molesta. Tenemos que tener un retractor hepático a veces para poder sostenerlo, mantenerlo. Ahí está que se cuelga y muchas veces nos dificulta hacer la cirugía. Una variante anatómica. La constitución hepática... Bueno, el hígado está cubierto por peritoneo, excepto en el área desnuda que te había comentado. Posteriormente viene una capa fibrosa, un poco densa, ya que es la cápsula de Gleason, amigos, que muchas veces contiene ahí los hematomas, ¿no? Subcapsulares. Y posteriormente viene el parénquima hepático, ¿no? Que está conformado por los lobulillos hepáticos hexagonales, como ves acá. Ya, y estos lobulillos hepáticos hexagonales siempre tienen su triada portal en miniatura. Estos son los lobulillos hepáticos hexagonales y están separados por un espacio que se llama espacio de Kiernan, donde se va a encontrar el área portal, la arteria hepática, el conducto biliar, una vena porta pequeñísimos en miniatura, que con estos elementos van a ser el intercambio, obviamente, con los lobulillos hepáticos. Y
Es muy importante mencionarlos, la anatomía microscópica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estos sinusoides, amigos, en este intercambio que hacen, obviamente, hay unos sinusoides, y son estos sinusoides más las células de Kupffer, que son unos macrófagos diferenciados, los que van a capturar al quiste hiatídico, pues a la oncósfera del quiste hiatídico, a la oncósfera, ahí lo van a capturar, a filtrar, y es donde se van a formar, obviamente, el quiste en sí, ¿no? Donde se va a desarrollar el quiste. Cuando son las oncósferas, esta porción pequeña de lo que es de este microbio, que es el echinococo granulosos, no pasan, pasan estos sinusoides, estarían llegando al segundo filtro, que sería el pulmón. Y si pasan al torrente sanguíneo general, pueden llegar obviamente al cerebro, al hueso, al vaso, ¿no? Entonces son estos sinusoides donde, obviamente, y la célula de Kupffer que van a capturar, obviamente, a este parásito, y es ahí donde se va a desarrollar lo que es el quiste hiatídico. El quiste hiatídico crece tanto, amigos, que a veces pueden lesionar este conducto biliar que tiene su nombre, también se llama el canalículo o canal de Herring, ¿no? El canal de Herring. Y como lesionan este canal de Herring, estos conductillos pueden hacer fístulas biliares, es una comunicación del quiste con la vía biliar, Muy bien. Es importante entonces tenerlo en cuenta. Muy bien, medio de fijación de lo que es el hígado. El medio de fijación principal es la vena cava inferior, amigos. También es pregunta de examen. El ligamento frenohepático, los ligamentos peritoneales, ya como por ejemplo ligamento falciforme, ligamento coronario, el ligamento triangular, es que ya te había comentado, y el omento menor, pero el fundamental, el principal, es la vena cava inferior, que es esta de acá, que tiene unas ramas, ¿ya? Que son las suprahepáticas, las hepáticas, izquierda, derecha y media, que mira, que se ve como que es un tronco y sus ramas, ¿no? Y que se encuentra en el área desnuda que te había comentado. También está como elemento de fijación lo que es el omento menor, pero principalmente la vena cava. La segmentación hepática, amigos, desde el punto de vista anatómico, ya te he dicho, ya es por el ligamento falciforme, pero hay una clasificación desde el punto de vista funcional y quirúrgico, que es la clasificación o la segmentación de Corinao, ya donde obviamente divide al hígado en izquierdo, derecho, lóbulo izquierdo, derecho, a partir de una línea que va desde la vena cava inferior hacia la vesícula, que se llama línea de Cantlie. Entonces, lo divide en hígado izquierdo y derecho esa línea. Muy bien. A partir de ahí, amigos, las ramas de esta vena cava inferior, las suprahepáticas, ¿ya? Y la rama de la vena porta, ya van a dividir en 8 segmentos a lo que es el hígado, en 8 segmentos. ¿Y por qué funcionales? Porque cada segmento estos que te estoy presentando va a presentar un conductillo biliar, una rama de la arteria hepática, ya una rama de la porta y una rama de las suprahepáticas. Muy bien. Excepto, obviamente, del segmento 1, donde su drenaje a la vena cava inferior es directo, pero va a presentar su triada también portal pequeñísima, como ves acá. La división esta, la segmentación esta, como ves, es funcional, ¿no? Y también quirúrgica, nos ayuda para las resecciones de lo que es el hígado. Y la segmentación, como ves acá, en esta cara diafragmática del hígado, ya se va, el orden es antihorario. Comenzamos con el segmento 2, perdón, es horario, ya empezamos con el segmento 2, seguimos con el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Obviamente el 1 es posterior, está en la cara visceral.
Muy bien. Y cuando obviamente contamos desde la cara visceral, lo contamos en sentido antihorario. Empezamos con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 obviamente está en la parte diafragmática. Siempre nos han preguntado de esa manera, ¿ya? Igual en los exámenes. Muy bien. Muy bien, entonces lo que es este, desde el punto de vista netamente anatómico, el que divide al hígado izquierdo-derecho es el ligamento falciformes, como te había comentado, y en la parte inferior o visceral se encuentra el lóbulo caudado. Está bien, pero desde el punto de vista funcional y quirúrgico va a dividir al hígado en dos, la línea de Cantley, ¿no? Donde, y gracias también a las suprahepáticas va a dividir, va a tener una división lateral derecha, una división medial derecha, una división lateral medial y lateral izquierda, y obviamente con sus respectivos segmentos y en números, ¿no? Muy bien. La irrigación de lo que es el hígado está dada básicamente por la arteria hepática, perdón, por la arteria hepática en 25% y principalmente por la vena porta en 75%. Muy bien, la arteria hepática propia es rama de la arteria hepática común y esta es rama del tronco celíaco. El tronco celíaco da entonces la arteria hepática común y esta se divide en una gastroduodenal y la hepática propia. Muy bien, esta hepática común, amigos, en la mayoría de las veces, en un 55%, viene del tronco celíaco y se encuentra generalmente en el medio de la vena porta, como ves acá. Pero en algunos otros porcentajes, 22%, menos de 10%, hay algunas variantes que puede estar obviamente en el lado derecho de la vena porta y en el lado izquierdo de la vena porta. ¿Ya? Esto también es importante, las variantes anatómicas, y que pueden nacer de la coronaria estomática, así como también de la mesentérica superior. ¿Por qué es importante eso, saberlo? Porque en muchas veces tenemos que explorar la vía biliar principal, el colédoco, cuando existe una fístula del quiste hacia los conductillos que te había comentado, hacia la vía biliar. Pueden llegar a algunas vesículas hijas del quiste, el contenido del quiste puede llegar hacia lo que es el colédoco y tenemos que abrir muchas veces lo que es el colédoco y dejar un KER, un drencito en esta zona. Y tienes que saber las variantes anatómicas porque esta arteria hepática común podría estar obviamente ocupando este lugar y podríamos obviamente cometer un error y hacer sangrar al paciente. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Obviamente te puedes también ayudar con ecografía intraoperatoria, donde se ve obviamente este signo, que es el signo de Mickey Mouse, así lo llaman. Son dos orejitas y acá la cara de Mickey Mouse, donde el conducto biliar se encuentra a la derecha del paciente y está pues a la izquierda o en el centro muchas veces de la vena porta, ¿no? Obviamente hay algunas otras características más de las venas, cuánto mide de 10 a 12 milímetros, el colédoco mide de 7 milímetros aproximadamente, puedes poner un poquito de color a esta ecografía, se va a prender obviamente la vena, la arteria, entonces todos esos trucos, todos esos conocimientos en la cirugía son muy importantísimos y estas variantes anatómicas también son importantísimos y tienes que saberlo. Muy bien, en muchas ocasiones, amigos, tenemos que coger este pedículo hepático, como ves ahí, con una cinta umbilical, una sonda, y muchas veces, o a veces inclusive con el mismo dedo, con los dedos, hacer una pinza, pues, y cogerlo, ¿no? Porque a veces sangra demasiado lo que es el hígado. Pocas veces en realidad lo hemos hecho que un quiste hiático grande pueda sangrar tanto que podamos hacer una maniobra de Pringle. Sí, ha habido uno o dos casos habremos tenido y no más. La mayoría no sangra, es suficiente obviamente con el electrocauterio a nivel del quiste hiático y obviamente es suficiente, pero a veces tenemos que estar entrenados para hacer la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle, amigo, es para obviamente
para que no pueda estar sangrando demasiado, ya se hace de esa manera, como te dije, y es intermitente, muchas veces lo hacemos intermitente. ¿Cómo así? Comprimimos el pedículo hepático 15 minutos y 5 minutos descansamos para evitar la isquemia de lo que es el hígado y de la vesícula. Muy bien, si es intermitente, la duración de esta técnica puede ser 120 minutos, y si es continuo, no hacemos de esta forma, la comprimimos continuamente, puede ser hasta 60 minutos. Y en pacientes enfermos, cirróticos, la compresión tiene que ser en 30 minutos e intermitente 60 minutos. Muy importante la maniobra de Pringle para recordarlo. Para poder hacer la maniobra de Pringle, usted tiene que saber dónde queda el hiato de Winslow. El hiato de Winslow está delimitado por el hígado en la parte superior, especialmente el lóbulo caudado, el segmento 1, por la parte inferior, por el bulbo duodenal, por la parte anterior, por el pedículo hepático, y la parte posterior, la cava inferior. En el borde lateral del omento menor, como te había mostrado. Las venas hepáticas se dividen en dos grupos. Grupo inferior, que básicamente va a drenar al lóbulo caudado y va directamente a la vena cava inferior. Y el grupo superior, estas van a drenar todos los segmentos, los siete segmentos restantes, hacia lo que es la vena hepática izquierda, la hepática intermedia y la derecha, ¿no? Muy bien, este es un gráfico donde vemos que estamos disecando el ligamento coronario, el triangular izquierdo. Este es un gráfico donde estamos disecando, cortando el ligamento triangular derecho. ¿Y para qué hacemos eso? Muchas veces hacemos eso para poder luxar lo que es el hígado, mover el hígado para poder ubicar algunos quistes hiatíricos que se encuentran muy posteriores, muy superiores, de difícil acceso, intraparenquimales. Tenemos que muchas veces luxar lo que es el hígado, disecar estos ligamentos. Por eso es muy importante recordar esos ligamentos. Y obviamente si te vas al lado derecho, luxas de esta manera, has disecado lo que es el ligamento triangular derecho, puedes ya ver la vena cava inferior y sus ramas respectivas. A veces utilizamos algunas cintas umbilicales para poder hacer un reparo de esta vena cava inferior. ¿Y para qué, doctor, hacemos eso? Muchas veces tenemos que clampar la vena cava inferior, no lo hemos hecho ya, pero sí, obviamente en teoría lo tenemos, la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque puede sangrar tanto lo que es el hígado, ya especialmente en las cirugías radicales del quiste hiatídico, donde obviamente vas a disecar o cortar parénquima hepático, ya parénquima, o digamos en quistes hiatídicos, ya que están muy pegados o están comprimiendo vasos grandes. Hay estadística en donde destechamos el hígado, sacamos el contenido del hígado, y obviamente por diferencia de presiones puede obviamente romperse ya un vaso, una vena, una arteria, un vaso grande, porque ya del quiste que esté muy pegado a un vaso, la reacción inflamatoria que produce el huésped y el quiste ya podrían lacerar los vasos, y esa laceración se podría romper. Obviamente, cuando hay una diferencia de presión, estamos evacuando lo que es el quiste y se puede romper, y puede haber una hemorragia catastrófica, en cuyo caso tendríamos que estar preparados para hacer una maniobra de Pringle y esta exclusión vascular cuando usted agarra la vena cava inferior con estas pinzas vasculares, pinzas de Glover, pinza de Satinsky para el pedículo hepático, exclusión vascular. Muy bien, con esto, estos reparos anatómicos y para qué nos sirven, vamos a empezar con la epidemiología de lo que es el quiste hiatídico hepático, que el agente etiológico principal va a ser el Echinococcus granulosus. El segundo lugar, el Echinococcus multilocularis, pero el granulosus es el más, el cosmopolita, el que se presenta en los 5 continentes, en los más de 100 países. Es el cosmopolita, el Echinococcus granuloso, el causante.
Muy bien, su incidencia puede llegar inclusive en lugares endémicos hasta 50 casos en 100.000 habitantes, y las regiones donde se ubican generalmente es en Perú, Chile, perdón, los países donde se ubican en Argentina, Uruguay, Brasil, ¿no? En la parte sur de Brasil, en la región norte de África, en la región mediterránea de Europa, en Asia Central, también en Australia, Nueva Zelanda, donde están bien registrados ya estos casos de echinococos granulosos. El segundo agente etiológico en frecuencia sería el echinococos multilocularis, que da la echinococosis alveolar. Así se llama la patología. Muy bien, pero generalmente se ubica, como ves acá en el gráfico, en Norteamérica, Asia Central, no tanto, obviamente, en América del Sur, ¿no? Pero obviamente está descrito como en segundo lugar, ¿no? Muy bien, la mortalidad de esta patología es más o menos de 2 a 4%, ¿ya? En el echinococcus granulosos, en el echinococcus multilocularis, así sea tratado o no tratado, este es más letal, más mortal, llega hasta un 90%, inclusive más. La morbilidad es de 11,85% de esta patología. Muy bien, la incidencia en Perú, ya hasta el año 2016, era de 16 casos en 100.000 habitantes. Y hay un estudio en Junín, donde la incidencia en esa zona es más o menos de 14, 34 casos en 100.000 habitantes. Generalmente se van a dar en la Sierra Central, como te había comentado, ¿no? Ahí está el mapa. En Cerro de Pasco, en Junín, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? También la región de Puno, Cusco, también van a tener alta incidencia en Perú. Muy bien, el agente etiológico más frecuente, te había comentado, el echinococo granuloso. Muy bien, el echinococo granuloso va a formar un quiste a nivel del hígado, generalmente es único, unilocular, ¿ya? Donde sus vesículas hijas generalmente se encuentran ahí adentro, pero el multilocularis, amigos, sus vesículas hijas se encuentran adentro, pero a veces son exógenas, como que queriendo invadir órganos inclusive adyacentes, e inclusive puede hacer metástasis el echinococo multilocularis. Es probablemente por eso que tenga más alta mortalidad, ¿no? Este echinococo multilocularis. Te da también un síndrome poliquístico en los órganos, el echinococcus Bogeli, el oligartus, también se ha visto un síndrome poliquístico, y hay otros echinococcus, chiquicus, filidis, que no se han reportado casos en humanos, ¿no? Patología en humanos. Muy bien, entonces el echinococcus el culpable. Este echinococcus granulosos, gracias a lo que es el ADN mitocondrial, se ha encontrado varios serotipos, y hay entonces como 10 cepas, amigos. Hay como 10 cepas. La G1 ya es la cosmopolita, la que se encuentra en todo, en la mayoría de los continentes, en la mayoría de los países. Muy bien, y estas cepas, amigos, tienen una distribución geográfica. Por ejemplo, la G9 se encuentra en los reportes solamente en Polonia. La G8 y la G10 se encuentran mayor cantidad en América del Norte. Ya, o sea, tiene una distribución geográfica, algunas cepas, y también tiene una predisposición por un huésped intermediario. Por ejemplo, la G1 en ovejas, la G10, la G8 en roedores, en renos, ciervos, la G6 en camellos, ¿ya? Refieren la G7 y la G9 que pueden ser la misma cepa. Ya, lo que quiero que entiendan es que hay muchísimas cepas, pero tienen alguna predisposición geográfica y una predisposición por un huésped intermediario, y también una predisposición también por los humanos. Por ejemplo, la G1, la G2 y la G6 tienen una predisposición por los humanos. Muy bien, esas son las características en sí de este microbio. Pero este es el estudio en Junín. Ven
ven más o menos unos 1.100 casos, ¿ya? Pero hablan acerca de lo que es las características clínicas y epidemiológicas, que se ve ya que existe una deficiencia de instrucción, un grado de instrucción o nulo, o ningún grado de instrucción, hay una predominancia por este grupo, ¿ya? Así como también su ocupación, las amas de casa, los agricultores, los ganaderos, tienen una predisposición para que aparezca esta patología. Al igual su nivel socioeconómico, mientras el nivel socioeconómico sea bajo, hay una predisposición también para que se produzca esta patología, al igual que los antecedentes de contacto con perros, antecedentes de crianza de animales, ¿no? Es un factor para que se dé esta patología del quiste hidatídico, ¿ya? Entonces, esta patología del quiste hidatídico, para poderlo tratar, no solamente es los factores genéticos, biológicos, factores físicos, ambientales del microbio, no solamente es eso, sino que también hay factores sociales, políticos y económicos que tendríamos que tratar para combatir esta patología del quiste hidatídico hepático producido por Echinococcus granuloso. Muy bien, este es obviamente el ciclo normal, la oveja y el perro, lo normal. Obviamente, accidentalmente, pues se contagia el humano, ¿no? Y se forma y se cierra el ciclo, ¿no? Se forma el ciclo. Muy bien, ¿hay un impacto económico con respecto a Echinococcus granuloso? Sí, hay una pérdida, refieren, esto es un estudio donde refieren que anualmente al Perú hay un déficit de 6.5 millones de pérdidas de dólares, 6.5 millones anuales de dólares que se pierde con esta patología por intervenciones quirúrgicas, por la comorbilidad, reintervenciones, medicamentos, al igual que obviamente los animales infectados, la mala calidad de la lana, de la carne, se pierde bastante dinero. Y tener en cuenta en este estudio que nos dice que el grupo etario que con mayor frecuencia se presenta es entre los 20 y 40 años, y recuerda que es el grupo etario donde mayor producción económica nos da. Y también reporta que los días acumulados de discapacidad, bueno, no es tan insignificante como lo manifiesta este cuadrito. Muy bien. Esa es la epidemiología del Echinococcus granuloso, el que produce el quiste hiatídico hepático. La fisiopatología lo podemos ver a este echinococo generalmente en una etapa adulta, ya en forma de huevo, o también obviamente la forma quística. La forma adulta, amigos, se encuentra en el perro, en el lobo, en el perro, ahí se encuentra la forma adulta. Y es característica, tiene este 2 a 7 milímetros su tamaño, es una tenia enana, por decirlo así. Presenta una cabeza, un escólex, ¿ya? La cabeza o escólex, que es característico, ¿ya? Presenta doble corona de ganchos, 4 ventosas. El cuerpo está conformado por 3 anillos, un anillo inmaduro, un maduro y un anillo grávido que puede expulsar hasta 1.000 huevos, refiere cada echinococo puede expulsar hasta 1.000 huevos, es fácil en todo caso contagiarnos, ¿no? Muy bien, infectarnos. La otra forma en que podemos ver obviamente al echinococo es en la forma de huevo, que más o menos su tamaño es de 30 a 40 micrómetros y es muy resistente, ¿ya? En el agua o en la humedad es muy resistente el huevo. Refieren que puede resistir hasta 12 meses en el granulosos y el multilocularis podría resistir hasta 16 meses a una temperatura de 4 grados Celsius. E inclusive hay estudios donde calientan el agua, tiene también obviamente resistencia, puede todavía vivir este huevo, inclusive de 60 a 100 grados Celsius, podría resistir algunos minutos hasta media hora, refieren algunos estudios, y lo que sí es sensible a la desecación. Muy bien, este huevo también tiene sus partes, presenta una cápsula, una membrana externa e interna. La membrana interna está conformada por el embrióforo, una capa granular, pero lo que nos importa más es lo de adentro. Lo de adentro es la oncósfera. La oncósfera, y obviamente tiene la parte externa tiene una membrana de la oncósfera, pero la oncósfera nos importa. La oncósfera, lo característico de la oncósfera es que tiene ganchos. Mira, ahí tiene ganchos.
¿Ya? Eso es lo característico del huevo del echinococo. La otra forma que podemos toparnos con esta patología de este parásito es obviamente ya cuando ha formado el quiste hiatídico, el quiste. Este quiste hiatídico, que generalmente se ubica a nivel del hígado, como te comenté, tiene algunas tres capas. La periquística, o también llamada ventisa, que mide 1 a 2 milímetros, pero no es una capa propiamente del quiste. Es una capa inflamatoria, más es del huésped, ya del hígado. Es en realidad es una inflamación, es más gruesa en realidad, como ves acá en esta imagen, es muy gruesa, ya es más gruesa que 1 o 2 milímetros. De ahí le sigue una capa endoquística, ectoquística, y de ahí la endoquística. La ectoquística, también llamada laminada o cutícula o la anista, que es la celular, mide aproximadamente de 1 o 2 milímetros, y la endoquística, que es la prolífera o germinal. Oh, perdón. La endoquística. Ahora se ha cortado, creo, Cristian. Perdón, creí que se había cortado acá. ¿Cómo viene? Ya. Continuamos. Entonces, la endoquística es la prolífera o germinativa. Esta prolífera o germinativa mide más o menos en grosor 2 micras, ¿ya? Perdón, 20 micras. Ya, es muy delgadita. Es muy delgadita. Es donde obviamente va a formar las vesículas prolíferas jóvenes. ¿Ya? Y posteriormente se llaman maduras cuando ya está el escólex dentro de estas vesículas. Cuando se desprenden de esta membrana prolífera, se va a formar o se van a dar las vesículas hijas endógenas. Esto es muy importante saberlo, porque las vesículas hijas endógenas, te había comentado que las que generalmente las producen de esta manera y las vesículas hijas están adentro del quiste es el echinococo granuloso. El echinococo multiloculares van a producir, aparte de las endógenas, también vesículas hijas exógenas. ¿Ya? Entonces hay más recidiva, comentan en este multilocularis que en el granuloso, pero el granuloso también podría presentar algunas vesículas hijas exógenas, aunque no es característico del granuloso. Muy bien, cuando el escólex está ahí libre dentro de lo que es el quiste, muchas veces en la ecografía podemos mirar esta figura. Ya, y algunas partículas ahí que se denominan la arena quística, la arena hidatídica, la arena hidatídica. Le dices al paciente que se mueva de un lado a otro, que se mueva, usted está haciendo la ecografía y va a ver ahí que se mueven algunas partículas, que es la arena quística, le denominan a la ecografía. Muy bien, esta es una tomografía con el quiste a nivel de lo que es el hígado. Y esta es una fotografía en la cirugía, en el preoperatorio, donde vemos, esta es la periquística, es más gruesa, ya, a veces se calcifica, ya, es muy dura en algunas otras ocasiones. Y de ahí tendría que venir una lámina endoquística, la cutícula, la celular. La membrana, una membrana es como la cámara de una pelota, es algo así. Ahorita lo comento. Y adentro, obviamente, hay las vesículas hijas. Existen las vesículas hijas. Muy bien. Mira, esta sería la cutícula, la laminar. ¿Ya? Muy bien. Y cuando lo mandamos, obviamente, el examen anatomopatológico, ya vemos que esta sería la periquística, la cutícula, y esta sería la membrana prolífera y las vesículas, ¿no? Y las vesículas maduras, con los protoescoles. Los protoescoles, lo característico de los protoescoles, amigos, es que presentan ganchos. Estos son los ganchos, estos son los ganchos. Y si miramos de otro ángulo, podríamos verlo de esta manera o de esta manera. ¿Ya? Entonces, es diagnóstico de quiste hiatídico
Claro, el diagnóstico sería de quiste hiatídico, ¿no? Y por las regiones en donde nos ubicamos, lo más frecuente es echinococo granulosos. Muy bien, acá tenemos el corte histológico, hígado normal, la adventicia, la cutícula, la membrana prolífera, la vesícula prolífera, esta ya está madura, están con los escólex. Y bien, ahora sí podemos ver el ciclo de vida del echinococos, ahora encaja. Muy bien, lo normal es de que obviamente el ciclo se dé entre el perro y la oveja. El huésped definitivo es el perro y el intermediario es la oveja. El definitivo tiene al gusano adulto, al maduro, este de acá. Y la oveja generalmente tiene obviamente el hígado infectado por el quiste hiatídico, que es este de acá. Muy bien, el perro come las vísceras de la oveja y se liberan los protoescoles, las vesículas hijas que presentan los protoescoles que te había comentado, ¿ya? Esos ganchos se liberan acá, el protoescoles. Ese protoescoles, ¿ya? Esa cabeza, ¿ya? Tiene los ganchos y se pegan obviamente a la mucosa del intestino del perro. Y de ahí le va a salir el cuerpo. Tiene tres anillos, el inmaduro, maduro y el grávido. Y el grávido va a botar 1000 huevos, que son estos de acá. Y la ovejita, obviamente, va a comer el pasto infestado por o contaminado por los huevos. Y el hombre se va a contaminar, obviamente, con los alimentos contaminados con agua, con estos huevos. ¿Ya? O cuando obviamente acaricia al perro, el perro está ¿dónde? Pues en el sofá, en la cama, y tiene el parásito, ¿no? Entonces, por los malos hábitos, no se lava las manos, se lleva obviamente a la boca, muy bien. Y este huevo obviamente se abre, tenía una cápsula, membrana externa e interna y una oncósfera, ¿te acuerdas? Y esa obviamente se abre lo que es el huevo, y la oncósfera es la que va a ir al sistema portal, ¿ya? De la tripa, el sistema portal es la que viaja y llega a lo que es al primer filtro, que es el hígado, y se va a quedar ahí en los sinusoides, en las células de Kupffer que te había comentado. Y si qué pasa, obviamente, ese primer filtro va a llegar al pulmón, ¿no? Va a llegar al pulmón, puede llegar a otros lugares, como por ejemplo el corazón, ya el vaso, llega inclusive, hay casos que llega obviamente al cerebro y también al hueso. En el 80% de los casos solamente va a infectarse un órgano, en el 80% de los casos. El órgano más común, te dije que es el hígado, una relación entre lo que es el hígado y el pulmón es de 2 a 1 o de 7 a 1 en otros estudios. Muy bien. Con respecto al diagnóstico de lo que es el quiste hiatídico, básicamente se da por tres pilares: imagenológicos, serológicos y la clínica. Aparte de estos de acá, que los criterios imagenológicos, serológicos y la clínica, se adiciona lo que es el hallazgo del cirujano a la macroscopía. De este quiste, con sus vesículas, con su membrana, obviamente si agregamos eso sería un caso ya confirmado, y si obviamente mandamos al quiste a analizar al microscopio, a la histología, obviamente también es un quiste confirmado. Y los casos en que obviamente no entran a cirugía, ¿cómo lo vamos a confirmar? Lo confirmamos cuando le damos al vendación, tratamiento médico, y obviamente hay cambios a la ecografía. Hay cambios a la ecografía, ¿no? Más obviamente la clínica, la epidemiología, la serología, es un caso confirmado. Entonces se divide, el consenso lo divide, ya hay un consenso del 2010 en Francia, divide obviamente en caso posible, probable y confirmado. El caso posible es cuando reúne el criterio clínico o criterio epidemiológico más, ¿ya? El criterio imagenológico o serológico positivo. El caso probable es cuando todos los criterios suman: el criterio clínico, el epidemiológico, el imagenológico y la serología son positivos, eso es un caso probable. Si le sumamos a todos estos criterios los hallazgos del cirujano, los hallazgos de la microscopía o histología positiva, ya sería un caso confirmado. Si es que no hay cirugía y obviamente hay una... Obviamente hay lo que es el tratamiento con albendazol,
y hay cambios a nivel de la ecografía, ¿ya? Y más estos casos clínicos, epidemiológicos, imagenológicos y serológicos, es también un caso confirmado. Las manifestaciones clínicas de este quiste hiatídico hepático muchas veces es asintomático, es un quiste asintomático. Generalmente es único en el 80% de los casos, generalmente agarra el hígado derecho, amigos, porque refieren que hay mayor flujo sanguíneo en el hígado derecho. Es único, para que sea asintomático, generalmente tiene que medir menos de 10 centímetros y su crecimiento de estos quistes varía entre 1 a 5 centímetros al año, 1 a 5 centímetros al año. Los pacientes asintomáticos generalmente presentan dolor, ¿ya? Puede presentar una masa, te comento, doctor, tengo una masa móvil, inclusive a veces se encuentra el quiste simplemente en el epiplo mayor, y está que se mueve la masa. Es una masa, presenta dolor. Dolor puede presentar por la compresión que puede dar este quiste cuando está creciendo. Dolor te puede dar porque se ha roto el quiste. Dolor te puede dar porque dolor y fiebre te puede dar porque se ha infectado lo que es el quiste. La compresión hace que se atrofie los segmentos comprometidos donde está el quiste muchas veces, y también hay una hipertrofia compensatoria de los otros segmentos, lo cual va a producir una hepatomegalia. Vienen los pacientes con hepatomegalia. Ahí también puede haber, la compresión puede ocasionar dilatación de las vías biliares intrahepáticas. En algunas otras ocasiones puede ocasionar también dilatación de las vía biliar extrahepática como el colédoco, porque existe una fístula biliar, el quiste corroe obviamente los conductos biliares y obviamente se forma la fístula. Si estas fístulas son mayores de 5 milímetros, generalmente las vesículas, el contenido del quiste, pueden pasar, ¿ya? Entonces pueden pasar al colédoco y dilatar el colédoco, producir una obstrucción y dilatar la vía biliar principal. Puede haber una obstrucción también venosa por la compresión e inclusive compresión de la suprahepática produciendo un síndrome de Bucciari. También puede haber compresión de la porta e inclusive un síndrome portal y producir ascitis. La ruptura del quiste hiatídico puede darse hacia las vías biliares, hacia la cavidad abdominal. Hacia las vías biliares porque existe un proceso inflamatorio del periquiste, como te había comentado. Se adhiere muchas veces la tripa, el colon, el intestino delgado, el estómago se adhiere por el proceso inflamatorio. O simplemente corroe ya a lo que es los conductos biliares, ¿no? Los conductos biliares. Produce una isquemia por un efecto mecánico compresivo, ¿ya? Y obviamente hay una pérdida de solución ya de tejido y se produce la fístula. Esta fístula, amigos, puede ser quistobiliar hacia las vías biliares, que se produce en 33% de los casos, y estas se clasifican en grandes y pequeñas. Las grandes son mayor, igual a 5 milímetros, y muchas veces, como te comenté, puede pasar contenido del quiste a la vía biliar principal, y la clínica es muchas veces como una colangitis aguda. También puede haber fístulas quistobronquiales. El quiste puede estar muy pegado a lo que es el diafragma, a la pleura, y se puede, obviamente, formar la fístula. Te puede producir, por lo tanto, hidatidoptisis, es la vómica, ¿ya? Tose y se le sale algo salado, refiere el paciente. También puede haber biliptisis, ¿no? Expulsión de bilis cuando está tosiendo el paciente. Puede haber ruptura de grandes vasos, amigos, puede corroer el quiste hidatídico, estar muy, muy cerca a los vasos. Y cuando sacamos el contenido de lo que es el quiste por diferencia de presiones, puede haber un sangrado masivo. No nos ha pasado, menos mal. No quisiera que me pase, pero tendría que ser las maniobras que te había comentado, ¿no? Si es que se presentase esos casos. Se puede romper hacia la cavidad abdominal de una forma oligosintomática. Muchas veces se rompe el quiste, pero no, de algunas personas no tiene tantos síntomas. No tiene tantos síntomas. Pero en algunos pacientes podría ser muy agudo.
muy agudo, inclusive un cuadro peritoneal, inclusive anafilaxia, en el 10% de los casos. Puede haber infección en el 25% de los casos y en algunos otros estudios hasta 40%. Yo, al menos hemos visto un 20%, sería, no creo que sea tanto. Se va a manifestar con fiebre y dolor en la clínica. Muy bien, los criterios imagenológicos o las imágenes, el caballito de batalla, amigos, es la ecografía. Y la clasificación de Garvey en 1980 presenta esta de acá es la clasificación de Garvey. Ya es tomográfica y ecográfica la clasificación de Garvey. Muy bien, la sensibilidad de la ecografía más o menos está en 100% y la especificidad en 96-97%. Las imágenes, la ecografía, perdón, es para lo que es el diagnóstico y también para el seguimiento del paciente posoperado. ¿Ya? Garvey clasifica los quistes en... Hay cinco tipos de quistes, el hialino, el tipo 1. El tipo 2 es el que se ha desprendido la membrana que ves acá. El tipo 3 es el multilocular, el multivesicular, ¿ya? El tipo 4 es el heterogéneo, el ovido de lana, heterogéneo totalmente. Y el tipo 5 es el calcificado, con sombra acústica que se ve en esta manera, de esta manera, como ves acá. Muy bien. De esa manera. Muy bien. Hay una clasificación más o menos en el 2000, ¿ya? Por la OMS, ¿ya? Es similar a la clasificación de Garvey. El C1 es igualito al tipo 1, ¿ya? El C5 es igualito al tipo 5, el C4 al tipo 4, es igual. Lo único que varía o que cambia es que el C2 en el Garvey sería el tipo 3 y el C3 sería el tipo 2. Eso es todo lo que cambia entre Garvey y la clasificación de la OMS. Muy bien, lo que da un poquito de complejidad la OMS es de que la C3, este C3 tiene, bueno, una división, C3A, C3B. La C3A es la membrana desprendida del quiste y la C3B es como una multivesicular, pero existe una matriz densa, como ves acá. La multivesicular sería la C2 en la OMS, como ves acá, pero en la C3B sería una multivesicular, pero con un poquito de matriz. Lo divide la OMS de esta manera, refiere de que obviamente la C1, C2 son quistes totalmente activos, y los inactivos, la C4 y C5, y el C3 es transicional, va entre un estado a otro. La CL, amigos, es una lesión quística indeterminada y hay que estudiarlo. Básicamente hay que memorizar entre C1 a C5 y la diferencia entre el Garvey y, obviamente, la diferencia con Garvey, ¿no? Muy bien. La tomografía también es importante en el quiste hiativo. Generalmente cuando existen bastantes quistes, es múltiple las lesiones quísticas a nivel del hígado, o cuando es muy grande y piensas que puede haber una comunicación con la vía biliar, o cuando hay abscesos, o cuando obviamente hay más quistes en la cavidad abdominal o extraabdominal, ¿no? También acompañado obviamente en el pulmón en segundo lugar. La tomografía entonces es importantísimo también. La resonancia magnética también van de la mano con la tomografía, están por ahí y refieren en que inclusive podría ser más fina para, ya que estos son tumores líquidos, la resonancia magnética refiere que podría tener mejor imagen. Esta es una imagen de resonancia magnética, este es el signo de nenúfar. Donde vemos, no es más que otra cosa que el desprendimiento de la membrana. Sería el Garvey tipo 2 o la OMS sería en todo caso la C3A. Con respecto a la serología, amigos, generalmente se hace el ELISA, el Western Blot, ¿ya? ELISA, Western Blot. La MA, ¿ya? La ELISA detecta, por ejemplo, en este cuadrito donde dice la inmunoglobulina G y la E. Tiene una sensibilidad de 80-90%. Es alta en comparación a lo que es el pulmón, porque mira que
La sensibilidad puede llegar hasta 45-70% en lo que es en el pulmón. Cuando infesta al hígado, al pulmón, al hígado, al vaso, la sensibilidad puede llegar a 90-100% de lo que es la prueba serológica con ELISA. Hay otras pruebas más, pero como ves, la sensibilidad va a ser mayor a nivel de lo que es el hígado y un poquito menor a nivel de lo que es el pulmón. Muy bien, con respecto a la especificidad, queda limitada esta prueba porque hay muchos falsos positivos cuando hay infección con Tenia solium, Echinococcus multiloculares. No es muy específica cuando esté positivo esta prueba, cuando hay helmintos, cirrosis hepática, neoplasias, puede salir obviamente positivo este examen, ¿no? Y hay falsos negativos también. La negatividad no descarta la presencia de un quiste hiático. También hemos tenido casos, ¿sí? También hemos tenido casos. La serología entonces nos ayuda, obviamente, para lo que es el diagnóstico, sí, pero también para lo que es el seguimiento y control de los pacientes posoperados o que han recibido medicación. Para los pacientes posoperados, la inmunoglobulina que se va a utilizar generalmente es la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, que se va a dosar más o menos al mes, a los 3 meses y a los 6 meses posterior a la cirugía. Y la inmunoglobulina E se dosa a los 3 meses, 6 meses, cuando se utiliza tratamiento médico. Generalmente el esquema de tratamiento médico con albendazol es 4 meses de albendazol. Más o menos al 6.º mes tendría que ya estar poniéndose negativa la serología para el tratamiento médico. Y más o menos al mes para adelante tendría que estar poniéndose negativo esta prueba para los pacientes posoperados. Hay otras inmunoglobulinas que se pueden detectar, como por ejemplo la M y la G, pero que pueden estar positivas en el tiempo. Por ejemplo, la inmunoglobulina M puede estar positiva hasta 6 meses y la G puede estar inclusive hasta 4 años, ¿no? Entonces, la más indicada, según esta guía, este consenso, es la inmunoglobulina E. Los diagnósticos diferenciales pueden ser desde un quiste benigno simple a nivel de lo que es el hígado, un hemangioma, un carcinoma hepatocelular, lo más probable en lo que es el Echinococcus multiloculares, porque este se presenta con bordes irregulares, no es que las vesículas hijas salen al exterior del quiste, y es medio irregular lo que es la morfología de lo que es el quiste y parece un carcinoma hepatocelular. También, obviamente, el diagnóstico diferencial es el absceso mediano, absceso hepático de otras etiologías. La tuberculosis también, porque tiene un contenido, un casium adentro, como pasta de colino, como entre comillas, ¿no? Es similar a lo que es un estadio 4, un quiste en estadio 4. ¿Y cómo sabe que usted... Que contiene un estadio 4, un C4, doctor, si el C4 no se opera? Pues el C4, el C5, generalmente es observación, pero en muchas ocasiones puede ocasionar síntomas, y hemos operado un estadio 4 y es como una pasta el contenido, ¿ya? Como el casium. O sea, un diagnóstico diferencial puede ser la tuberculosis. La cirrosis y la malignidad, probablemente más en el multilocularis. Recuerda que el multilocularis puede inclusive presentar metástasis. Tiene una como una clasificación o como un TNM en los cánceres, en los tumores, en las neoplasias. Igualito también hay una clasificación en el quiste por echinococos multiloculares. El tratamiento, ya para terminar, amigos, se basa en 3 pilares también: el quirúrgico, el tratamiento médico y el drenaje percutáneo. Muy bien, antes de lo que es los años 70, el gold estándar, por decirlo así, era el quirúrgico y no había otro más. Posteriormente, en los años 70, era el tratamiento, ya vinieron los mebendazoles, ¿ya? Después de los 70. Después de los 80, de 1985, 86, ya se presentó este tratamiento que es el drenaje percutáneo, el PAER, punción, aspiración
infiltración y reaspiración, PAER, guiado con ecografía. Y el último es esperar y ver, es generalmente en los quistes sedáticos tipo 4 y el 5, según la clasificación de Garvey o de la OMS. Muy bien, de esa manera son los pilares fundamentales que podemos usar. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿El quirúrgico, el tratamiento médico, el percutáneo? En realidad no hay consenso cuál sea mejor. Muchas veces combinamos uno y otro. En la recidiva podemos agarrar el drenaje percutáneo, en un inicio podemos agarrar el quirúrgico o el tratamiento médico o mezclarlo, ¿ya? Y ahorita nos comenta lo que es este consenso, cómo podemos más o menos manejar a los quistes hidatídicos. Pero lo que sí está claro es que un quiste sintomático generalmente es que este quiste se ha complicado y tiene que entrar a cirugía. A pesar de que sea estadio C4, que dijimos que la OMS dijo que se tendría que observar a estos pacientes. Pero hemos tenido C4 que han ocasionado síntomas, se han infectado, duelen muchísimo, demasiado a los pacientes y tenemos que operarlo. Hemos tenido que operar a estos pacientes. Muy bien. Los asintomáticos, obviamente, se va a hacer el tratamiento según, obviamente, la clasificación de la OMS y de Garvey. ¿Y qué es lo que dice la OMS? ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Ya nos han presentado la clasificación, está bien, pero ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Va a importar también el tamaño o la talla del quiste. Muy bien, agarramos en todo caso los quistes que son, hay bastante contenido líquido. El C1... y el C3A, esos quistes tienen bastante contenido líquido y lo vamos a clasificar según el tamaño. Menos de 5 centímetros, mayor de 5 centímetros. Los mayores de 5 centímetros en este C1 y C3A van al Bendazol y PAER. Los menos de 5 centímetros solamente pueden remitir solamente con albendazol. El C2, amigos, es intervención quirúrgica y albendazol. El C3B, que es también multivesicular con matriz, te había comentado, y este es un multivesicular, esos son con albendazol y cirugía. Y el C4, C5, simplemente observación. Pero como te había comentado, si un C4, que es el inactivo, son inactivos, por eso lo observan, hacen una ecografía cada 6 meses o cada año hacen su ecografía, lo observan nomás, generalmente lo consideran como quiste hidatídico ya muerto, ¿no? Pero en algunas ocasiones pueden ocasionar algunas complicaciones, ¿no? Se pueden infectar, en cuyo caso tendríamos que operar a los pacientes, ¿no? Hemos tenido que operar un C4 tirando para C5, me acuerdo que inclusive agarramos un material de traumatología porque su quiste era muy duro, casi calcificado, ya era una pinza de pato, esa que utilizan para romper los yesos. Ya cuando te colocan un yeso, obviamente para sacar el yeso, hay una pinza muy dura que corta. Esa tuvimos que utilizar inclusive en uno de estos estadios, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente se quejaba demasiado, venía cada rato de emergencia, tenía febrículas, ¿no? Una cosa así, entonces tuvimos que pasarnos en la división de sintomáticos, asintomáticos, entonces este paciente tuvo que ingresar a sala de operaciones. El problema fue adentro, que cómo podamos arreglar o cómo íbamos a hacer el tratamiento de la cavidad residual, si estos son muy, muy duros, no se colapsan. Menos mal que no hubo una fístula biliar en este quiste hidatídico, porque es muy difícil tratarlo en la periquística que está calcificada, es muy difícil tratar una fístula. Menos mal que no hubo, pero lo que sí hubo en el posoperatorio fue una fístula colónica, que es peor inclusive que una fístula biliar. Es una anécdota que he tenido con el tratamiento de los quistes sedáticos. Menos mal que obviamente fue una fístula colónica no tan complicada, no era de alto flujo, lo pudimos manejar al paciente. La morbilidad en estos pacientes posoperados es alta,
nos dimos cuenta, lo confirmamos, y bueno, ¿no? Lo tratamos al paciente, ya van 5 años, me parece, ya controlando a este paciente, y nos ha ido bien, ¿no? Muy bien, las generalidades del tratamiento quirúrgico, amigos, el tratamiento quirúrgico lo dividen en 4 etapas, así, desde el punto de vista general. ¿Qué cosa se hace? Primero tengo que planear qué incisión le voy a hacer a mi paciente. ¿Dónde se ubica el quiste? ¿En el lado izquierdo, en el lado derecho? Entonces, según eso, voy a hacer mi incisión. Muy bien, si se encuentra en el lado izquierdo, en el lóbulo izquierdo, quizás pueda hacer una mediana supraumbilical. Si está en el de derecho, un cocher, una subcostal derecha. Cuando los quistes son muy grandes, podemos hacer una subcostal derecha, lo ampliamos hacia la parte izquierda. En algunas otras ocasiones hemos hecho la incisión subcostal derecha, nos pasamos hasta el lado izquierdo e inclusive en la parte central hacia el esternón, hacia el sifoide del esternón, en algunas ocasiones. Eso se llama incisión de Mercedes-Benz. Hacemos la incisión, planeamos la incisión, obviamente preparamos el campo quirúrgico. Una vez que vemos el quiste, preparamos el campo quirúrgico con gasas empapadas, descolicidas, generalmente es hipersodio al 20%, puede ser yodopovidona también. Después ubicamos a lo que es el quiste, punzamos, aspiramos e inyectamos agente descolicida. El tiempo promedio es de 5 a 15 minutos, 5 a 15 minutos, un promedio de 10 minutos. Esa es la primera etapa, básicamente. La segunda etapa es la evacuación del quiste. Destechamos lo que es el quiste. Generalmente los quistes son periféricos. Entonces destechamos al quiste, evacuamos el contenido, sacamos la tapa. El destechamiento es sacar obviamente un pedazo del periquiste. Sacamos el contenido, lo evacuamos. Esa sería en la segunda etapa. La tercera etapa, tenemos que solucionar lo que ha ocasionado este periquiste o el quiste. Muchas veces hay comunicaciones a la vía biliar y tenemos que suturar esas comunicaciones. Muchas veces hay colangio y dactidosis, o sea que a través de esa comunicación se han pasado las vesículas hijas a la vía biliar principal, como te he comentado, y tengo que hacer una incisión a nivel del coledoco y a veces colocar un drenker se llama. Abscesos hepáticos a veces hay, tengo que drenar los abscesos hepáticos y tengo que dejar un dren tubular. Ahí existe también un tránsito hepático torácico. Muchas veces, o podemos crear un tránsito hepatotoráxico, también hemos tenido en las cirugías, donde estamos disecando lo que es el quiste ubicado en el segmento del hígado a nivel segmento 8 o 7, está muy pegado a lo que es el diafragma, a la pleura, y a la hora de disecar en esa zona, muchas veces podemos incidentalmente una solución a nivel de lo que es el diafragma y producir ese tránsito hepatotoráxico, en cuyo caso tenemos que colocar dren a nivel de lo que es esta cavidad residual, y a veces hemos colocado tubos torácicos también. Hay ruptura de quística. Esta ruptura quística, el paciente viene con bastante dolor, ¿no? Un síndrome peritoneal, se ha roto el quiste a la cavidad peritoneal y tenemos muchas veces que lavar la cavidad peritoneal. Y aparte del lavado con suero fisiológico al 9%, a 9 por mil, también muchas veces obviamente derramamos o lavamos con yodopovidona diluida o también con hipersodio, con siempre el miedo, el miedo de qué, de que pueda producir una tremia en el posoperatorio, que se han descrito algunos casos. En la cuarta etapa, amigos, es el tratamiento de la cavidad residual. Ya has obviamente evacuado todo el quiste, las vesículas hijas, la membrana. Ya has arreglado obviamente las complicaciones que pudo haber tenido este quiste. Y en la cuarta etapa lo que tengo que es el tratamiento de la cavidad residual, de ese agujero que ha dejado lo que es el quiste. ¿Qué cosa hago con esa cavidad residual? Generalmente, puede ser varias alternativas. La más común es la omentoplastía. Colocas colocas el omento mayor,
lo fijas a la cavidad con unos puntos sueltos para que no haya necrosis tampoco del omento mayor. También podemos hacer capitonaje. El capitonaje es la sutura de lo que es esta cavidad residual, ¿ya? Se sutura toda la pared lateral con la medial, la anterior con la posterior, se sutura totalmente esta cavidad y no queda cavidad, prácticamente está colapsada la cavidad. También podemos hacer abocamiento al exterior. Esta cavidad quística que ha quedado lo podemos fijar a la pared abdominal, ¿ya? Y obviamente hacer una incisión en la pared abdominal en esa zona y dejar algunas gasas. Eso se llama marsupialización. O también, obviamente, podemos hacer un abocamiento al asa intestinal, a un intestino delgado. También es una opción. En otras ocasiones podemos hacer una abstención de las maniobras. Generalmente esto sucede, simplemente hacemos el destechamiento de lo que es el quiste. Generalmente en quistes hidatídicos, periféricos, en la cara visceral, en la parte inferior de lo que es el hígado, ahí muchas veces, si es periférico y pequeño, lo dejamos ahí y queda ahí, no hacemos más con la cavidad residual. Y en otras ocasiones hay que hacer una resección completa de lo que es de esta cavidad, ¿no? Pero siempre va a quedar algo de cavidad en el parénquima. Muy bien. Entonces, en la primera etapa, amigos, tenemos que seleccionar o ver dónde vamos a hacer la incisión. Ubicamos lo que es el quiste. Acá empapamos o colocamos campos con gasas, quizás empapadas, descolicida. Ubicamos el quiste. Todavía en la etapa 1, punzamos, aspiramos, ¿ya? Aspiramos y infiltramos lo que es el agente escolicida. Infiltramos el agente escolicida un promedio de 5 a 15 minutos, como ves acá. Muy bien, 5 a 15 minutos. Y bueno, según va a actuar el agente escolicida, está bien. Y posteriormente vamos a evacuar, vamos a hacer el destechamiento de lo que es el quiste, vamos a evacuar lo que es el quiste, la membrana, las vesículas hijas, y también en algunas oportunidades también podemos hacer una cirugía periquística, sale todo lo que es el quiste completísimo. Muy bien, en la etapa 3 vemos... reparamos lo que ha ocasionado lo que es el quiste. Como ves, acá estamos suturando la fístula biliar que presenta. Y en la cuarta etapa es la reparación de la cavidad residual, del manejo de la cavidad residual, que en muchas ocasiones colocamos el omento mayor a esta cavidad con puntos sueltos, con unos puntos bien sueltos. Muy bien. Y hay dos técnicas, entonces, quirúrgicas, conservadores y radicales con respecto al manejo de la cavidad residual. La marsupialización, que significa, obviamente, abocar el quiste hacia la pared abdominal, hacer una incisión en la pared abdominal y colocar unas gasas tipo mecha, ¿ya? Tipo mecha entre lo que es la cavidad residual y la pared abdominal. Y sale lo que es el trasudado, el contenido de lo que es el quiste. La quistostomía, que también es la también denominada marsupialización indirecta, que a este quiste, a esta cavidad residual del quiste, ya no lo vamos a abocar a la pared abdominal, o quizás sí, ¿no? Quizás lo abocamos a la pared abdominal por medio de un dren tubular, generalmente es de un dren. Entonces va el dren desde la cavidad abdominal hacia la pared abdominal, y va drenando ahí. Esa es una marsupialización indirecta, también denominada quistostomía. La operación de posadas es cuando esa cavidad residual la vamos a cerrar. ¿Y cuál es la diferencia entre la operación de posada con la marsupialización? Que en la marsupialización colapsábamos todas las paredes, la anterior, posterior, la de arriba y la de abajo. Era colapsarlo, suturarlo prácticamente toda la cavidad y no dejar espacio. En la operación de posada sí dejamos una esfera prácticamente, es prácticamente suturar el borde medial, lateral,
De lo que es la cavidad periquística que estás dejando y queda una esfera y se puede obviamente infectar esta cavidad residual. La operación de posada modificada es la operación de Jobet. La operación de Jobet, esta cavidad residual lo vas a abocar a la pared abdominal, a la pared abdominal. ¿Y por qué le dicen operación de posada modificada? Porque con la pared abdominal lo cierra esa cavidad residual, cierra, pero se forma, obviamente existe esa cavidad, está presente esa cavidad, pero cuando se llena de secreción, de trasudado, se infecta, como tú lo has llevado, obviamente ese quiste con unos hilos hacia la pared abdominal y está marcada la pared abdominal por esos hilos, por ahí puede usted introducir un drenaje, una punción, y puede obviamente drenar a la cavidad residual. Operación de Jobet. La cistoyunostomía es obviamente coger un asa de yeyuno, llevarlo hacia el quiste, hacer una anastomosis. Esto quizás ya se ha dejado de hacer porque hay mucho estenosis de estas anastomosis. A veces no hay un buen drenaje de lo que es esta cavidad residual. Y el destechamiento o operación de Lagrot es básicamente vemos al quiste, disecamos, vemos al quiste y tratamos de sacar la cúpula visible. La cúpula visible que ves el del quiste, lo disecamos, sacamos esa cúpula visible, eso se denomina destechamiento. Muy bien, las formas radicales de la cirugía son la periquistectomía, donde vas a prácticamente sacar todo el quiste completísimo. Ya, muchas veces cortamos prácticamente el parénquima hepático, suturamos, quemamos los conductillos biliares, muchas veces los pequeños y vasos también. Esa es una periquistectomía. Hepatectomía, obviamente, te sacas un segmento, dos segmentos del hígado, siempre y cuando este quiste hidático sea muy, muy grande. Hay también, obviamente, cirugía de hepatectomía. Y cirugías complementarias como, por ejemplo, el quiste hidático está muy pegado a lo que es la vesícula biliar. A veces tenemos que sacarnos la vesícula biliar y el quiste hidático y en cuña. Toda esa parte tenemos que sacarnos en una sola. Y obviamente cirugías complementarias como, por ejemplo, hacer una incisión a nivel del colédoco, colocar un drenker a nivel del colédoco. O también muchas veces hay otros quistes en estómago, en colon, en intestino, que también obviamente tienes que trabajarlos en la misma cirugía. Muy bien, esta es la marsupialización. Este es el quiste, la cavidad residual está abocada hacia la pared abdominal y hay unas gasas que va a drenar obviamente hacia afuera. Hay una incisión también a nivel de la piel y va a salir el drenaje. La quistostomía o marsupialización indirecta es esta. No llevamos hacia la pared abdominal, pero lo llevamos quizás indirectamente, lo que es la secreción por medio de este dren tubular, como ves ahí, para que dren. La operación de posadas es esto. El quiste lo cierra. Se cierra, pero hay una cavidad. Se puede llenar de secreción. Se puede infectar. Y la operación, obviamente, de posada modificada de Jobet es esta de acá. La cavidad residual, pero hay un punto ahí en un extremo de lo que es esta cavidad y lo suturamos a la pared abdominal. Y otro punto también lo suturamos a la pared abdominal. Está cerrada la cavidad por la pared abdominal. Entonces, a la ecografía, a los controles, puede llenarse quizás esta cavidad residual con secreción o se puede infectar. Entonces, como ya está marcado con estos puntos, podemos hacer la punción y aspirarlo. Eso es interesante, esta técnica. Y esta es la quistoyeyunostomía, que cogemos un asa, obviamente lo llevamos el asa a lo que es el quiste, ¿no? Casi ya no se realiza. Mucha morbilidad. Esta es la periquistectomía, prácticamente sacamos todo el quiste, ¿ya? Y quemamos, suturamos las vías biliares pequeñas que están acá, suturadas, y sale todo. En realidad, la menor recidiva de los quistes hidatídicos es cuando se da una cirugía radical, pero no se queda atrás las cirugías conservadoras, ¿ya? No se queda atrás las cirugías
conservadoras. También son bien cruentas estas. Algunas veces tenemos que hacer, se tiene que hacer hepatectomías. La recidiva va de 2 a 10%, inclusive hasta los 10, 15 años puede haber recidiva. Generalmente hay una vigilancia semestral durante los 2 primeros años y anual hasta los 5 años. La morbilidad, como te había comentado, puede ser desde 11% a 85%. Ya, y la mortalidad puede ser de 5%. Y cuando la cirugía va muy mal o se hace cosas inadecuadas, puede la mortalidad superar a este 5% fácilmente. Ese es con respecto a la cirugía. El drenaje percutáneo que te había comentado, es un line nomás, es el PAIR, punción, aspiración, inyección y reaspiración. La punción generalmente se da con un transductor, con el ecógrafo, un transductor 3.5 MHz, con una aguja 22, y muchas veces utilizamos también unos catéteres de 8, 10, 12 frames, catéteres gruesos también podemos dejarlos en algunas ocasiones, sería un PAIR modificado. Muy bien, para hacer la punción, amigos, hay dos técnicas, una técnica transhepática que va por el hígado, o sea que pinchamos el hígado y vamos hacia el quiste, y una técnica transperitoneal. Se sugiere la transhepática, aunque actualmente hay unas tendencias diciendo de que el que sea más fácil y el que sea más, el vía de acceso más corta, esa es la mejor técnica. Muy bien, la aspiración obviamente se aspira 10 a 15 ml y el contenido del líquido del quiste generalmente tiene que ser de estas características de agua de roca, ¿no? Muy, muy claro, inodoro, incoloro, así tiene que ser. Y cuando obviamente sale, digamos, bilis por la aspiración, ya el drenaje percutáneo hay que dejarlo, no es la técnica. Está contraindicado cuando hay fístulas biliares hacer un drenaje percutáneo. La inyección que vamos a colocar es alcohol al 95%, suero salino al 30%, como mínimo que sea al 15%, nosotros utilizamos al 20%. En promedio es 10 minutos, de 5 a 15 minutos, 10 minutos, y se da una reabsorción posterior del contenido. Y se deja la membrana, la cutícula, la laminada se deja. Simplemente absorbemos el líquido. ¿Ya? O sea, está indicada el drenaje percutáneo en el tipo C1 y el tipo C3A, donde obviamente el contenido básicamente es líquido. ¿Está bien? Contraindicados, obviamente, en los otros tipos de quiste hiatírico. Ya tiene sus indicaciones el drenaje percutáneo. Posteriormente a hacer el drenaje percutáneo, hacemos seguimiento mensual. Los resultados generalmente son a los 6 meses, donde ya la serología es negativa, los cambios ecográficos también son muy buenos, hay colapsos de lo que es la cavidad residual. Y en algunas ocasiones podemos infiltrar lipiodol 2 a 4 ml, que es como un tatuaje de la pared del quiste y que obviamente vamos a ver la evolución, el colapso de este quiste en la tomografía. Uno de los riesgos o complicaciones que podríamos presentarnos es la esclerosis, colangitis esclerosante de las vías biliares, como ven, es que es una fibrosis producto a la infiltración de alcohol al 95% e hipersodio, de agentes escolicidas, cuando obviamente el quiste tiene comunicación con el árbol biliar. Eso puede suceder, inclusive puede ir a trasplante hepático el paciente, ¿no? Muy riesgoso. Hay que saber hacer en todo caso esa técnica. El riesgo pues, en esta técnica de drenaje percutáneo es shock anafiláctico, equinococosis peritoneal, colangitis esclerosante, fístulas biliares, también se puede abrir la fístula biliar cuando se saca rápido lo que es el contenido. En realidad hay algunos estudios donde dicen que entre el drenaje percutáneo y la cirugía, obviamente los riesgos o complicaciones son similares o semejantes. Obviamente tenemos que saber hacer en qué tipo de quiste tenemos que saber que está indicado obviamente el drenaje percutáneo. El tratamiento médico es con los benzimidazoles.
Y el mecanismo de acción de los benzimidazoles es la interfiere en la absorción de glucosa a través de la pared y depresión del glucógeno y disminución obviamente del ATP, lo deja sin energía a lo que es el parásito. Generalmente el tratamiento médico está indicado en C1, C3, C3A y que sean menores, recuerda, a 5 centímetros según la clasificación de OMS. Ahí está indicado el tratamiento médico. Cuando el paciente no quiere operarse, ahí está también indicado el tratamiento médico. Generalmente es con albendazol. El de elección es el albendazol. También puede ser el mebendazol. La dosis es de 10 a 15 miligramos día, dos veces al día. Generalmente son 400 miligramos cada 12 horas y se da por un tiempo de 3 a 6 meses ininterrumpidos. Generalmente es así, tiene que ser así, pero en algunas ocasiones podemos darle 20 días al paciente, 20 días seguidos y 10 días de descanso, siempre y cuando produzca bastantes efectos adversos como náusea, hepatotoxicidad, y esto se manifiesta con elevación de las transaminasas. Puede haber neutropenia y en el tratamiento, obviamente, más de 6 meses crónico alopecia. Está contraindicado en los embarazos por la teratogenicidad. Está comprobado la teratogenicidad en animales, no tanto en humanos, pero obviamente por seguridad no damos a embarazadas o siempre recomendamos a los pacientes mujeres que traten de cuidarse, ¿no? Recuerda que da en esa edad entre los 20 y 40 años, edad reproductiva, le decimos que no se embarace, que use sus métodos anticonceptivos. En enfermedad hepática también está contraindicado, o en patologías de la médula ósea también está contraindicado lo que es el albendazol. Muchas veces produce, como te dije, náuseas, efectos gastrointestinales. Muchas veces hay que decirle al paciente que se tome su medicación con ranitidina. Y en algunas ocasiones tenemos que, obviamente, interrumpir también el tratamiento unos días, 7 a 10 días, ya, y nuevamente retomar. O en algunas ocasiones tenemos que asociarlo a praziquantel, 40 miligramos kilogramo, una vez a la semana, ¿no? Se asocia al albendazol y, obviamente, disminuimos las dosis del albendazol y los efectos adversos también son menores. La curación con solamente tratamiento médico va de 20 a 30% y la recidiva puede llegar de 3 a 30%. El otro método es simplemente observación, esperar y ver, generalmente en los quistes C4, C5, ya que un 20% de los quistes se inactivan sin tratamiento. Es por eso el fundamento de solamente observar. C4 en C5. El control de echinococosis, ya para terminar, amigos, es obviamente evitar el contacto con perros. Bueno, podemos tener nuestras mascotas, ¿no? Pero así lo comenta el consenso, pero evitar el contacto con perros. Obviamente el animalito tiene que comer donde tiene que comer, tiene que estar donde tiene que estar, tenemos que asearnos también nosotros. Lo comenta así el consenso, evitar el contacto con perros, evitar el consumo de vísceras infectadas por parte del animal, del perrito, el hidrobromuro de arecolina se le da a los animales, a los perros, para que obviamente puedan evacuar sus necesidades y obviamente podemos evaluar las heces del can y ver obviamente al huevo, las características del huevo y diagnosticar echinococos granulosos de esa manera, ¿ya? Y hay también antígenos de las heces de los animales que también se está utilizando, ¿ya? Para el control, obviamente, de la propagación de esta patología. Y también se está utilizando el praziquantel en perros y se le da mensualmente, ¿no? Y también hay buenos resultados. Y las últimas, obviamente, publicaciones también están viendo vacunas para las ovejas, ¿ya? Y también hay muy buenos resultados para el control del echinococos. Muy bien, eso es todo. Gracias. Bien, gracias por esta gran ponencia, doctor Stucco. Daremos 5 minutos para que puedan hacer sus preguntas.
Bien, doctor, acá hay una pregunta. Sí. Jesús Leandro pregunta, ¿el manejo de el quiste hidratídico es lo mismo en población pediátrica y con qué frecuencia se usted en la práctica clínica? ¿Qué tan sensible y específico es la eosinofilia en el quiste hepático? Muy bien, la eosinofilia ya es importantísima esa pregunta, sí. En el laboratorio nosotros podemos, obviamente, encontrar leucocitosis, ¿ya? Podemos encontrar leucocitosis siempre y cuando el quiste esté infectado. Podemos encontrar también elevación de las transaminasas, ¿ya? Siempre que el quiste, obviamente, comprometa el parénquima hepático, comprima. Podemos inclusive también encontrar al laboratorio bilirrubinas aumentadas, ya que te dije que se va a producir muchas veces una fístula biliar y obviamente en las vesículas hijas van a ir al colédoco, entonces hay una obstrucción de las vías biliares y entonces puede producirse bilirrubinas altas y transaminasas también. Obviamente también la fosfatasa podría estar elevada y la eosinofilia, que es algo que de los parásitos, ¿no? Una cosa así, que puede presentarse, no en todos, pero puede presentarse un 20, 25%. No es tanto. Bien, doctor. También, ¿el quiste hidratídico es lo mismo en población pediátrica y con qué frecuencia se ve en la práctica clínica? Muy bien, el quiste hidatídico, si bien es cierto, es más en población adulta, como te había comentado, del más o menos en promedio de 20, 40 años, hemos tenido también quiste hidatídico en niños, ¿ya? Es también la incidencia, hay bastante incidencia, generalmente es en la edad adulta, como te digo, ¿no? Porque demora en crecer, obviamente, demora en crecer, como te había comentado, va de 1 a 5 centímetros año. Generalmente es cuando ya está más de 10 centímetros, recién comienza, obviamente, a producir algo de síntomas, ¿ya? En pediátrico generalmente vamos a encontrar pues quistes hidatídicos pequeños. He encontrado pacientes con quistes hidatídicos pequeños. Inclusive he tenido un caso donde ha sido un quiste hidatídico pues de 5 centímetros, ya de 5 centímetros, donde la OMS dice obviamente los menores de 5 centímetros podrían resolverse con albendazol, ¿no? Pero en este caso era pues un paciente que tenía un quiste hidatídico de 5 centímetros, está bien, pero con una imagen heterogénea y también tenía bastante dolor y fiebre, ¿no? Entonces, recuerda que la sintomatología es indicativo para la cirugía.
operamos al paciente y para la mala suerte de mí, para mi paciente, este quiste hiático de más o menos 5 centímetros hizo fístula biliar, ¿no? Lo cual no es tan frecuente, recuerda que tiene que ser más de 10 centímetros o hay algunos estudios, el punto de corte es de 7.5 centímetros para adelante para que haya posibilidad de un 75-80% para que se dé una fístula biliar. Pero sí hay casos, obviamente, en pediatría, no tanto como la edad adulta, como lo habíamos comentado. Bien, doctor, ya que la prevalencia en la región de Pasco es alta, ¿cuál sería la recomendación para prevenir? Claro, nos falta primeramente, Cristian, bastantes estudios con respecto a la incidencia, prevalencia, quizás estudiar lo que es el serotipo, el tipo de cepa que se encuentra en la región acá, la Sierra Central. Podríamos quizás también estudiar lo que son los factores sociales, económicos, como te había comentado, este es un esquema, aquí está en epidemiología, este es un esquema donde comenta que son múltiples factores los que tenemos que atacar para poder disminuir la incidencia de esta patología. Tenemos que ver los factores, obviamente, ambientales del mismo microbio, ¿no? Los factores biológicos, dónde van a estar con mayor incidencia lo que son los huevos de este parásito. También disminuir, obviamente, los camales informales, también podríamos ver ahí, atacar esta patología. También podríamos ver, obviamente, los factores sociales, los factores políticos, también tendríamos que incidir en esos factores para poder disminuir la incidencia. En realidad, podría ser, hay algunos planes que puedan obviamente abarcar todos estos factores, ¿ya? Y eso ocasionaría obviamente una disminución de la incidencia del quiste hiatídico, ¿no? Bien, hay otra pregunta. ¿Existe alguna predisposición por la ubicación de algún lóbulo del quiste hiatídico? ¿Qué tan prevalente es? Mira, la predisposición es básicamente en el lóbulo derecho, como te había comentado, y a nivel de lo que es el hígado. Eso refieren porque el lóbulo derecho está más vascularizado, ¿no? Comentan más. Y a nivel de lo que es el pulmón, es generalmente de ubicación baja y en el lado derecho, el pulmón derecho. Bien, hay otra pregunta. En caso de reinfección, ¿cuál es el manejo? Un momento, por favor, el doctor se ha desconectado. Doctor.
Aló, Cristian, ¿me escuchas? Sí. Me estaba preguntando. Sí, hay una pregunta de, en caso de reinfección, ¿cuál es el manejo? Mira, en el caso de reinfección o recidivas hemos tenido casos también, pero lo más indicado sería un procedimiento percutáneo. Ya muchas veces viene viene por quistes recidivantes infectados, en cuyo caso optamos por cirugía percutánea. Ya, sí, hemos tenido unos casitos, inclusive en el se cerca segmento 1, muy cerca a los vasos grandes, y bueno, nos hemos guiado con la ecografía, también hemos hecho cirugía intraoperatoria guiada con ecografía, hemos dejado unos drenes tubulares, a veces hemos dejado dren TICPEI en colita de chancho. Ya, sería en todo caso verlo, el tipo de quiste, el tipo de quiste, si este está complicado o no. En otras oportunidades hemos optado también por la cirugía, ¿no? Nuevamente hemos optado por la cirugía en algunos casos donde el quiste también ha estado muy, muy profundo, ¿no? La recidiva puede llegar hasta un 10%. Hay otra pregunta. Nos preguntan que si es la arteria hepática común, es lo mismo con la arteria hepática principal. Ya, hay una arteria hepática común que es la rama directa del tronco celíaco y posteriormente esta se va a dividir en gastroduodenal y una hepática propia, ¿no? Y esta hepática propia se va a dividir en izquierda y derecha. Ya ven, hay más preguntas. ¿Cree usted que en ciudades de altura hay mayor prevalencia de la forma pulmonar? Mira, la forma, como te había comentado, la forma más frecuente es a nivel de lo que es el hígado, ¿ya? Y de ahí le sigue lo que es a nivel del pulmón. Pero también se ha encontrado, obviamente, la incidencia en uno y otro, o en otro órgano, hasta 20, 30%, dependiendo de la literatura, obviamente, que se va a leer, ¿no? Acá en Pasco sería bueno hacer un estudio, estamos preparando un estudio acerca de lo que es el quiste hiatídico y las incidencias en determinados órganos, ¿no? Hasta hemos tenido siembra de quiste hiatídico en la cavidad peritoneal, en todo lo que es la cavidad peritoneal, hemos tenido que operar en dos etapas a este paciente, un paciente de 18 años, 19 años, jovencita, era personal de salud, era personal técnico acá en el hospital regional, donde me comentó que tenía un bulto, una masa en lo que es la región de hipogastrio, recuerdo, donde le palpo y curiosamente pues se palpa esa masa y uno piensa que es útero. Y entre broma le comento que si estaba embarazada o no estaba embarazada y todas esas cosas. Entonces le realizo una tomografía, porque es muy raro, obviamente, la ubicación muy inferior en hipogastrio. Recuerda que la principal es a nivel del hígado y luego el pulmón. Y entonces veo la cavidad abdominal que está repleta de quiste hidatírico. Tenía quiste hiatídico a nivel pélvico, pegado al útero, al ovario, tenía en flanco izquierdo, derecho, en estómago, en colon, en hígado. Le faltaba el pulmón, le faltaba el pulmón. Ya, entonces la operamos a este paciente, la referimos, me parece, a hospital de mayor complejidad en Lima. La paciente no, me parece que no quiso operarse en Lima y acudió a nosotros. La operamos en dos oportunidades. Primero la parte de arriba, me parece, del hígado,
no me acuerdo cuál fue, y posteriormente la parte de abajo, en dos etapas la operamos a este paciente. Ya tenemos unos controles más o menos ya de 5 años, ecografías anuales, y el paciente ha ido bastante bien, ¿no? Le hemos dado, obviamente, albendazol antes antes de la cirugía, y posteriormente a la cirugía, inclusive me parece que fue hasta 6 meses, de 6 a 8 meses, creo, de albendazol, ¿no? Sí. Ya bien, hay otra pregunta, doctor. Nos pregunta, mujer de 75 años con quistes múltiples en estadios 1 y C4 de 3 a 4 centímetros y otro de 6 centímetros, ¿qué sería lo ideal? A ver, es un paciente de 75 años y tiene quistes múltiples, ¿verdad? Sí, exacto. Entre estadios C1 y C4. Sí. Está bien. ¿Tamaño me comenta? De 3, 4 centímetros y otros de 6 centímetros. Me dices uno de 3, otro de 4, de 6, pero el tipo, bueno, no me comenta, más o menos. Bueno, mira, como te había comentado, si son varios quistes en la cavidad abdominal, no. Se sugiere la cirugía percutánea, y más aún si es que hay de tipo C1, ¿ya? Los de C1 menores a 5 centímetros, estamos hablando aquí de 3, 4 centímetros, podrían ir a cirugía percutánea. Podríamos darle chance inclusive a ese de 6 centímetros, una cirugía percutánea, un PAIR, ¿no? Podríamos darle esa opción, sumado obviamente con albendazol. La otra opción obviamente sería la intervención quirúrgica. No creo que se dé, porque recuerda que es un C4 y C4 generalmente se observa, y el C1 menos de 5 centímetros se tiene que primero dar albendazol, y los resultados son posteriores a los 6 meses más o menos, con obviamente seguimiento ecográfico. Por lo cual optaría optaría primero con albendazol, perdón, primero le daría albendazol, tratamiento médico, y si es que esto no me funciona, posteriormente podría irme a un drenaje percutáneo. Bien, doctor, esas son todas las preguntas. Agradecemos su presencia aquí por esta gran ponencia, y lo podemos invitar a siguientes oportunidades para que realicen. Gracias, Cristian. Espero que se haya comprendido. Cualquier consulta ahí puede dejar mi número, no hay problema. Más bien, creo que nos extendimos demasiado. Es bastante para hablar del quiste hidatídico. Es una zoonosis que tiene bastante incidencia en Cerro de Pasco. Las técnicas se están constantemente cambiando. Y bien, muy, muy, muy bonito el tema, y espero que me pueda invitar para la siguiente ponencia. Muchísimas gracias a la sociedad y a ustedes. Hasta luego. Gracias por estar conectados a este tema. La grabación la pueden encontrar en el canal de YouTube Socienda, así como otros temas interesantes. Gracias por estar conectados y hasta la próxima.